Shalom, amados, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Les agradezco a ustedes que siempre están ahí conectados a través de este programa, de este canal. Ustedes son parte de todo lo que está aconteciendo en el aspecto profético de las raíces hebreas de nuestra fe. En esta ocasión, pues, me encuentro con el objetivo de llevar un poquito de información acerca de ese evento que ya ha sido anunciado, que será el 8 de abril, donde en algunas partes del mundo se estará observando un eclipse. Esto ha llamado mucho la atención, y yo, como maestro que me preocupo por la salud mental de mis alumnos, de mis seguidores, aquellos que con mucha humildad pues dirijo, para que puedan tener un poquito de claridad respecto a este tema, porque he recibido algunas preguntas que me han hecho sobre qué pasará el 8 de abril, qué dice la escritura respecto a esto, y con la intención de que ustedes puedan tener tranquilidad y que no vayan a alarmarse por nada. Por eso en este momento he decidido tomar estos pequeños minutos para hablar al respecto. Miren, los eclipses son fenómenos que siempre han estado ocurriendo en lo que es nuestro universo. Desde los antiguos tiempos, siempre las culturas, cuando se manifestaban este tipo de manifestaciones, valga la redundancia, los indígenas, los antiguos, siempre veían esto como mal augurio. En algunas civilizaciones conocemos a través de la historia que, para tratar de opacar la ira de lo que ellos llamaban los dioses, el sol, la luna, las estrellas, etcétera, inclusive llegaron hasta la ocasión de sacrificar seres humanos. Con el tiempo, la humanidad va evolucionando y la humanidad va conociendo más acerca de todo lo que es el universo, y ya, aunque nosotros conocemos respecto a lo que es la escritura, que dice que en los últimos tiempos pues habrán terremotos, la luna se pondrá roja, etcétera, todas esas cosas que la escritura dice, que en un momento cuando se esté llevando a cabo lo que son los juicios, todas estas cosas se van a cumplir porque es la escritura que lo dice. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de que todos estos fenómenos que suceden en la actualidad muchas veces no tiene que ver nada con asuntos proféticos, porque son fenómenos que acontecen debido al movimiento constante de nuestro sistema solar, y esto hace que se crean una serie de accidentes donde, ya como he dicho, en la antigüedad no existía la tecnología para poder descubrir por qué se estaba manifestando ese fenómeno, pero ya debido a la ciencia, pues los hombres pueden hasta determinar qué va a pasar y qué va a ocurrir dentro de un mes, dentro de un año, etcétera, etcétera. Hubo un científico antiguo que fue asesinado por la Iglesia Católica, que se llamaba Copérnico, que fue uno de los que dio un gran aporte a las estaciones y todo esto al estudio. Inclusive hay una estación en Europa que se llama Copernicus, y pueden buscar la biografía de ese científico, que fue asesinado, él fue quemado en la hoguera por quien fuera en ese momento la autoridad clériga de la Inquisición, y pueden buscar cómo él es uno de los grandes hombres que aportó en este sentido. Entonces, ¿qué va a pasar el 8 de abril? Mire, como ya le he dicho, en este tiempo
la NASA y las instituciones que bregan con lo que es el estudio de los fenómenos ya tienen inclusive una agenda de lo que va a pasar en este mes. Ahora, ¿por qué en abril? Porque como todos sabemos, abril es el mes que marca el cambio de estación y por eso suceden acontecimientos que marcan el cambio de esa estación. Como ustedes saben, en abril, marzo, abril, en el hebreo es Abid o Nisan, que es el primer día del año, del calendario litúrgico, pero inclusive ya los científicos saben con exactitud, o más o menos es lo que ellos plantean de lo que va a pasar en todo este mes de abril. Primero quiero explicarle que un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo celeste por otro. Como los cuerpos celestes no están quietos en el firmamento, a veces la sombra que uno proyecta se tapa con el otro, por lo que este último se ve oscuro. Por eso hay dos tipos de eclipse. Es el eclipse solar, cuando el sol tapa totalmente la luna, o lo contrario, un eclipse de luna, cuando tapa totalmente el sol, que refleja la luz hacia la Tierra. O sea, estos son, el universo está en constante movimiento. Por eso cuando hay un movimiento que uno tapa la sombra del otro, muchas veces totalmente, muchas veces en un grado por ciento, y todo esto obviamente llama la atención al ser humano. Todo esto le preocupa, porque ciertamente los astros, las constelaciones, marcan las estaciones en la Tierra y eso incide en la vida del hombre. Pero nosotros, que ya tenemos todo el conocimiento que nos aflora la ciencia y el conocimiento que nos dice la Torá, no tenemos que tener miedo por nada. Así lo dice la agenda que ellos mismos han creado para este mes. Mire, en la agenda astronómica de abril se habla de que ahí está todo lo que necesita saber del cielo en cuanto al mes del año. Como ya le dije, abril marca el cambio de estación, marzo y abril, por eso se llama april, primavera, y ahí entonces, según lo que dicen los estudiosos de las constelaciones, dicen que el 6 de abril habrá una doble conjunción entre Marte y Saturno que se acercarán a la Luna al amanecer. Eso será el 6 de abril. Luego el 8 de abril habrá un gran eclipse en Norteamérica, o sea, no se va a ver en toda parte del mundo, se va a ver solamente en Norteamérica, y busca entrar en la totalidad y no se repetirá hasta el 2052. Oiga, hasta el 2052, ese fenómeno que va a pasar el 8 de abril probablemente no acontezca hasta el 2052. Eso es lo que va a pasar el 8 de abril. Pero es muy probable que eso no se vea de otras partes, sino solamente de América. O sea, mucha gente cree que eso va a pasar en todo el mundo y no es así. Y hay gente que ha estado ya cuestionando y ha estado especulando de que va a haber un gran apagón. Eso es mentira, totalmente. Eso es algo totalmente mentira. Como yo le decía esta mañana, hay un sinnúmero de personas en las redes sociales desinformando y aludiendo de que hay una gran conspiración en el mundo proyectado por grandes hombres que quieren exterminar la humanidad y que están tratando de que mucha gente pierda la vida y todo ese montaje y aparataje que muchos de ellos montan con tal de que la gente le dé like y de que la gente comparte el video y de que la gente le monetice su video. Entonces, no va a haber un gran apagón mundial. Eso es falso. Créalo que eso es falso. Eso no va a pasar. Y tengamos algo presente. Entre Europa y América hay 5 horas de diferencia. En el Medio Oriente y América hay 7 horas de diferencia. Y en el mismo América, entre Estados Unidos y Arizona, hay 3 horas de diferencia. O sea que bajo ningún concepto, en todos los lugares se va a ver
a la misma hora, al mismo tiempo, porque eso no va a ser posible. No hay una combinación horaria total en todo el mundo. Cuando aquí vienen a ser, aquí en Europa vienen a ser las 5 de la mañana, apenas en América, apenas son las 3 o las 2 de la mañana. Entonces, no va a pasar nada de lo que siempre ha pasado cuando hay un eclipse. No va a haber ningún blackout, como se le dice, no va a haber ningún apagón, no va a haber nada. Simplemente en los lugares donde se pueda ver el eclipse, se va a ver. Eso es lo que va a pasar. Nada tiene que ver con profecía, nada tiene que ver con el fin del mundo, nada tiene que ver, como están argumentando por ahí, inclusive gente que todos los años viven con el mismo cuento. No va a pasar nada. O sea que usted no tiene que preocuparse por esto, porque esto será algo totalmente normal de lo que hemos visto que ha pasado en otros años. Por otro lado, eso es el 8 de abril. El 10 de abril, Marte y Saturno tendrán su máxima cercanía y los astros aparentarán estar a 2 dedos de distancia. Eso es el 10 de abril. El 15 de abril entramos en la luna cuarto creciente, que es un buen momento para fotografiar sus caracteres y mares. Eso es el 15 de abril. El 21 de abril se verá un cometa que se llama Pepin's Book. El cometa se le llama también el cometa Diablo, que alcanzará su brillo máximo. No sé por qué el nombre, y después podemos buscar por qué ese nombre. Y luego también el 22 de abril, que es cuando comienza Pesa, habrá lluvia híbrida. La luna llena de dificultades se observará en la madrugada. O sea, esa es la agenda para abril concerniente a lo que son las estaciones. Y el 23 de abril habrá luna llena, llamada luna rosa en la tradición nativo estadounidense. Esos son los eventos que van a pasar en abril. Así es que nada que ver con blackout, nada que ver con apagón, nada que ver con todas esas cuestiones que la gente se está inventando. Ah, se va a acabar esto, se va a acabar lo otro, nada que ver con esto. Y usted verá que esto pasará y muchos ni cuentas se van a dar. Muchos ni cuentas se van a dar. Usted va a ver muchas informaciones en las redes sociales y usted va a ver mucho alboroto y probablemente salgan ahí los maestros veo hablando un sinnúmero de cosas, tanto cristianos como mesiánico guachiguachi, que andan por ahí anunciando todo tipo de cosas y nunca pasa nada. Toda esa balsa de falsos profetas que andan por ahí diciendo que el mundo se va a acabar y que el Mesías viene en este tiempo y que no sé qué y que bururú, siempre lo mismo. Entonces usted tranquilo, que no va a pasar absolutamente nada anormal. Este eclipse se verá solamente en Norteamérica. No va a haber un apagón a nivel mundial, como creen mucha gente aquí en Europa, que se va a acabar, pues va a haber un apagón y que hay que salir corriendo y que hay que salir huyendo. Usted verá que eso va a pasar y ni cuenta se va a dar mucha gente. Así es que póngale ojo a la noticia. Cuando usted se meta a una página, mire que el que está diciendo cualquier cosa sea una persona confiable y no le dé like ni comparta todo tipo de video, que muchos los que andan por ahí es buscando que se le monetice su canal de YouTube, porque así ellos ganan dinero. Y hoy lo terrible de esto es que también se ponen talí y kipá. Así es que yo espero que usted tenga sabiduría, tenga entendimiento y entienda que todo está en manos del Eterno, y el Eterno que tiene el control sobre todo. Y por eso nosotros oramos todos los días para encomendarnos al Eterno. ¿Sabe por qué yo estoy haciendo esto? Porque ese mismo día, día 8, a las 6 de la mañana de aquí, yo salgo para República Dominicana. Y es muy probable que yo no vea nada, porque yo voy a estar viajando en un vuelo de 8 horas directo desde Gatú y a Punta Cana. Por eso le estoy haciendo esto con tiempo. Así es que, Shalom, que el Eterno le bendiga. Y no temas, que el Eterno nuestro Elohim está con nosotros. Y Él siempre nos guardará y nos guiará hasta el final. Y nos guardará debajo de su morada. Amén. Shalom, shalom.
Y sí le digo, comparta este video. Sí le digo para que lo comparta. Para que llegue a mucha gente que a lo mejor tiene el pánico de que el día 8 de abril se va a acabar el mundo. A lo mejor gente que sufre de la presión. A lo mejor gente que está padeciendo de alguna enfermedad coronaria. Entonces, con todos estos tollos que salen en las redes sociales y todos estos disparatosos hablando disparate en las redes sociales, sacan de buen funcionamiento a la gente, sobre todo a las pobres gentes ancianas, trayendo como consecuencia peor situaciones de salud. Entonces, usted tranquilo, que el Eterno está con nosotros. Shalom, shalom.